Destaca la capital yucateca por sus hoteles ocupados. Mérida se mantiene entre los 5 primeros lugares en ocupación hotelera en el ranking de las mayores ciudades del interior de la República, de acuerdo con el reporte mensual más reciente de la Secretaría de Turismo Federal, correspondiente a julio pasado. De acuerdo con el sistema de monitoreo DataTour de la dependencia, la ocupación hotelera promedio de la capital yucateca en ese mes fue de 61%, solo por debajo de San Luis Potosí, que tuvo 65%, Querétaro, con 63%, Puebla, con 62.3%, y Aguascalientes, con 61.6%. La ocupación hotelera meridiana es poco menor que el promedio nacional, que en julio fue de 62.8%, según la misma fuente federal. En la clasificación en que está Mérida no se incluyen sitios como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ni los principales destinos de playa como Cancún, la Riviera Maya, Acapulco y Los Cabos, entre otros. No obstante, el buen lugar que aún tiene Mérida entre el turismo que se hospeda en sus hoteles, hubo una disminución si se comparan las cifras de julio pasado con las del mismo mes de 2017, cuando el porcentaje de ocupación fue de 65.2%. En el informe de DataTour se indica que hay ciudades que reportan cifras mayores de ocupación que Mérida, pero tienen menor número de habitaciones disponibles. Un ejemplo es San Luis Potosí, que está en primer lugar con 65% en julio, pero tiene 5.142 cuartos disponibles en promedio diario. La capital yucateca tiene 6.692 promedio diario, una diferencia de 1.550 habitaciones. Uno de los principales sitios que visitan los turistas en Mérida es el Centro Histórico, donde además de sus edificios hay eventos programados toda la semana. Según se informa en el portal del Ayuntamiento Meridano, entre las actividades que se ofrecen al público destacan: lunes de vaquería, a las 9 de la noche en los bajos del Palacio Municipal; martes de remembranzas musicales, en el Parque de Santiago, a las 8:30 de la noche; miércoles de cultura, en la Casa de Montejo, a la misma hora; jueves de serenata en el Parque de Santa Lucía, a las 8 de la noche; viernes en el Corazón de Mérida, a las 8 de la noche; sábado de noche mexicana en el remate de Paseo Montejo, y Mérida en domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. En cuanto a otros sitios de la República, el informe de DataTour también señala que Ciudad de México es la que cuenta con el mayor número de cuartos de hotel de todo el país, con un total de 83.379 hasta julio pasado. La Riviera Maya cuenta con 43.652 habitaciones disponibles promedio diario; Cancún tiene 34.975, Acapulco 19.039, Guadalajara 18.156, Monterrey 13.745 y Puerto Vallarta 12.613. Víctor M. Sulsum Hoteles Ocupación. Los sitios de playa de Quintana Roo son los primeros lugares en ocupación hotelera. El número 1, el complejo Playa Car, en Playa del Carmen, es el número 1 en la lista de DataTour correspondiente a julio pasado, con una ocupación de 89.5%. Le siguen la zona de Akumal, con 88.6%. La Riviera Maya, con 84.4%, Cancún, con 80.2% y Playa del Carmen, con 78.6%. Isla Mujeres. Esta ínsula tuvo una ocupación de 63.2% en julio de este año.